bienvenidos nuevamente al canal. Les habla su amigo Tamaki Remington y bueno, estamos en un episodio más de Hit. Ya en los capítulos anteriores nos habíamos quedado ya casi en... para terminar lo que es la región 5, así que lo vamos a terminar de una vez. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en... vamos a terminar la región 4 y vamos a empezar con la 5, así que de una vez vamos con ello. Estuve subiendo un poco afuera de cámaras para que de alguna manera, ¿cómo se llama? Se me haga más rápido, así que vamos a comenzar. Ya cambió el... aquí el escenario anteriormente era un poco más claro. Terminar de una vez. Sin necesidad de hacer habilidades, lo mata tranquilamente. Ahora vamos con el monstruo final. Y ya. Pues vamos con el siguiente. Vamos, un cofrecito de oro. Ya está, vamos, vamos. ¿Eso qué es? ¿Un calamar o qué? No sé qué sea, un calamar. ¿Es un calamar o qué? Vamos con el siguiente. Al final. Qué bonito. Ese ataque es muy electrizante. 46 segundos. Siguiente. Estamos en el 4-9.
El 4-9 es un orco. Parece un orco. Listo, kaboom. Ahí está. Y vamos con el último, que es el 4-10. Aquí ya nos piden 8 energías. Bueno, 8 gotitas, no sé cómo se llamen aquí. Y nos vive una breve historia. ¿Ya decidiste? No sé si entiendo. ¿La guerra estás a favor o en contra de la guerra? Es un asunto sobre el que pueda estar a favor o en contra. La guerra ya comenzó, así que estar en contra no tendría ningún efecto. No me quedaré sin hacer nada, incluso no puedo tener una influencia. Todos están dejando llevar por la locura de la guerra, pero igual tiene que anunciar que esto no es lo correcto. El que ordenó esta guerra es un dios. La raza Beyúa que gobierna Efrarán también obedece esas órdenes de manera absoluta. ¿De verdad crees que Maldín es un dios? Es verdad que nosotros es una fuerza compatible de un dios, pero no creo que Maldición sea un dios. Un dios verdadero no comenzaría una guerra para premiar con sufrimiento. Tengo la seguridad de que es un sefarín distinguido. Pero no sé cómo un sefarín se refería a sí mismo como un dios. No lo sé. Yo también estoy en contra de la guerra. Pero la situación ya cambió. Si me levantara a protestar por la guerra en este momento, no solo yo, sino todos mis minutarios estarían en peligro. La e elección se fundamenta en lo que más importa, la vida o la verdad. Pero el destino final sería el mismo. La muerte espera a la verdad. La muerte también espera a la vida, a la guerra. Por lo tanto, es cosa de decidir qué clase de muerte prefiere cada uno. ¿Avergonzarse de la propia vida o no? ¿De verdad no hay otro cambio? La estrategia comenzó por la Tierra en el momento que Mandil descendió. Es una desgracia que no se pueda evitar, como un terremoto o una erupción volcánica. Tal vez sería mejor que deseara la muerte, pues tengo el presentimiento de que me espera una humillación mucho mayor que 100 muertes. Pues bueno, ya nos comentaron qué opinaba cada uno de ellos sobre la guerra. Y bueno. Ahí está, es el monstruo final. Ah, no, ha de ser un miniboss, yo creo. No creo que esto sea el final. Sí, fue un miniboss. Yo bien emocionado. Ahora sí, es el final. Es un minotauro. Pues bueno, hemos terminado con la región 4. Aquí lo vamos a dejar. Ya posteriormente vamos a entrar con toda la región 5 para que ya no estemos a mitades. Y posteriormente seguiremos con la secuencia de la serie. No olvides de compartir el video. De igual manera me puedes regalar un pulgar arriba. Si es la primera vez que visitas el canal, pues ahora sí que verás que son series activas totalmente. Y pues nos vemos para el siguiente video de Hit. Hasta luego.